Hola mis amigas y mis amigos, queridas y queridos de Eco Rock. ¿Cómo os va? Espero que bien, Estamos aquí en Jalapa, Veracruz, en México. Por si alguien me ve más allá de las fronteras de nuestro Mexiquito. Y la idea es compartir con ustedes lo que es la edición de Eco Rock correspondiente al primer sábado de este mes de marzo del 2018. Como ustedes saben, hacemos estas ediciones en el formato que ahorita les voy a mostrar, el primer y el tercer sábado de cada mes, excepción hecha de cuando nos vamos de vacaciones, porque pues también tenemos derecho a vacacionar, ¿verdad? Y pues ya vienen ahorita unas de Semana Santa, que nos vamos a ir de gira. Eco Rock se va de gira. Así es de que, como ustedes ya se dieron cuenta, vamos a charlar ahora acerca de este gran Michael Jackson en dos partes. La primera se la vamos a dedicar a su etapa con Jackson 5 y con The Jacksons. La segunda parte, que va a ser en la siguiente emisión, va a ser ya en la etapa de Michael como solista. Pero como les digo, vamos a mostrarles cómo está integrada la edición de este primer sábado de marzo. Recuerden, este es el sitio Eco Rock. Aquí búsquenme, búsquennos, denle me gusta si es posible, si no, con que los vean y lo compartan, con eso es más que suficiente. Bueno, pues a las 11 de la mañana arrancamos en esta ocasión con un clásico de The Beatles, Blue Jay Way. De ahí vienen las aportaciones de mis colaboradores, la sección de fotografía con fotos de impacto, Aleida Gatell con su serie The Wall, esta que ella titula El Verde es Vida. De ahí viene esta gran foto muy divertida de mi amigo Odiseo, que ya saben que es un gran viajero por el mundo, y precisamente de su serie Rostros del Mundo están estas chavas de Sri Lanka, que anteriormente era Ceilán, mandándole un saludo a México. Sección pintura, claro que sí, cómo no. Denés con su técnica de stencil, este buen cuadro. Entren con calma, amplíenlo, véanlo con todo lujo de detalles. Seguimos con pintura. Mi amigo Pato Rascón nos presenta esta técnica de estilógrafo de Emily Ottom. Vale la pena que la vean. Sección música con mi amigo tuitero Arpeggio, con un invitado especial con este cover de AC/DC Back in Black. De ahí el retorno de nuestras amigas israelitas de Carmela Capela con este anuncio muy interesante. Y la parte musical la cerramos con nuestra querida pianista jalapeña internacional Argentina Durán, de su más reciente actuación en el Distrito Federal en la Casa del Lago, con esta pieza de un compositor mexicano, Mario Ruiz Armengol, que se llama Las Frías Montañas. De ahí viene sección poesía con los cuasipoemas de Eric Urías, este que se llama Doncel Sedicioso, entren para que lo escuchen. ¿Qué más? Sección literatura, cine con Willis J. Fry, The Night Of, su columna redondo. Sección literatura, continúa la parte segunda de Trainspotting por mi querido amigo Daniel Suárez con su columna Psicoterapia de Rock Intensiva. Y cierra Cirrus Minor, Michael Jackson, pero fíjense que
Por alguna razón que desconozco, estos canijos de Face me bloquearon la publicación en cuanto a los links y posiblemente algunas fotos, quién sabe qué onda. El caso es que, bueno, lo bueno es que si ustedes entran ahí, lo van a ver en no todos los sitios que aparecemos, porque afortunadamente Ecos Rock tiene presencia en varios sitios. Salimos tanto en un impreso, pocos periodistas lo pueden hacer, como en medios virtuales. Y entonces uno de estos medios virtuales es precisamente el de Insurgencia Magisterial, donde la columna sale con otro formato un poquito más amigable que el de Face. Entonces ahí pueden verlo. Bien, pues entonces vamos a charlar mientras tenemos de música de fondo a The Jacksons, que es precisamente también el CD, porque ya saben ustedes que a mí me gusta el LP, pero en esta ocasión no tengo yo LP de Jacksons, así es de que nos echamos este CD que tiene lo mejor de Jackson 5 y de Jacksons. Bueno, pues les voy a leer. Bueno, a comentarles las partes sustanciales, las partes más interesantes para no ser muy larga la transmisión. Y insisto, e insisto, ustedes después entren con toda la calma del mundo y lean todo para que se adentren bien, bien en lo que les transmitimos nosotros. Bien, pues Cyrus Minor es el nombre de mi columna y en este caso va titulada como Michael Jackson, parte 1, J5 y The Jacksons. Fíjense que de los músicos que hemos tratado en este espacio que está en su cuarto ciclo, hay uno que claramente como estrella tiene dos etapas. La primera en su infancia y adolescencia y la segunda de su adolescencia a la adultez. Me refiero a Michael Joseph Jackson, a quien conocemos como Michael Jackson. Él nació el 29 de agosto de 1958 en la ciudad de Gary, Indiana, en la Unión Gabba. Y lamentablemente falleció, yo pongo aquí en circunstancias oscuras, porque a ciencia cierta ni sabemos ni nos consta cómo fue que murió el gran Michael Jackson. Entonces está en la oscuridad, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que falleció el 25 de junio del año 2009 en Los Ángeles, California. Y fíjense que si Michael Jackson viviera, este año estaría cumpliendo 60 años de edad. Lamentablemente no fue así. La infancia de Michael Jackson se desarrolla en el seno de una familia numerosa. Su papá, un tipo que se llama Joseph Walter Jackson o Joe Jackson, se dedicaba a ser un operador de grúas en una acerera que se conoció con el nombre de US Steel. Y la sede de esta empresa está precisamente en esa ciudad de Gary, que fue fundada en 1906 y que precisamente se llama así porque era el apellido de quien fue el presidente de esa compañía, el primer presidente de esa compañía. Además de que Michael Jackson nació en esa ciudad de Gary, otra cosa que caracteriza a Gary en los Estados Unidos es que esta ciudad tiene o tuvo el primer alcalde afroamericano. Entonces, bueno, esa le da una importancia. En cuanto a la familia de Michael, fíjense que su papá nació el 26 de julio de 1998. Y además de dedicarse a lo que ya les comenté, pues resulta ser que era aficionado a la música y junto con su hermano Luther tenía una banda de rhythm and blues que se llamaba The Falcons. Y yo pongo aquí que seguramente esa fue la primera infancia musical que tuvo Michael. La madre de Michael se llama Catherine Esther Screws o Catherine Jackson. Ella nació el 4 de mayo de 1930 y como dato interesante biográfico de ella
era que es miembro de esa secta religiosa de fanáticos que se conoce con el nombre de los Testigos de Jehová. Fíjense que Michael tuvo 9 hijos, perdón, 9 hermanos, y sus hermanos son los siguientes. La primera es Maureen Rayleigh Jackson, que es conocida mejor como Revy Jackson. Ella nació el 29 de mayo de 1950. De ahí le sigue Sigmund Esco Jackson, a quien se le conoce como Jackie Jackson, que nació el 4 de mayo de 1951. Después, Toriano Adaril Jackson, a quien identificamos como Tito Jackson. Él nació el 15 de octubre de 1953, el día que nació mi esposa, y es cantante y guitarrista que formó parte de este grupo. Luego sigue Jermaine Lajune Jackson, a quien conocemos más bien como Jermaine Jackson, pero también se ha autonombrado como Mohammad Abdul Aziz, y él nació el 11 de diciembre de 1954. Luego está la Toya Yvonne Jackson, más conocida como la Toya Jackson. Nació el 29 de mayo de 1956. Yo aquí les pongo una anécdota en torno al nombre de la Toya. No se los voy a decir para que ustedes entren y lo lean. Y después viene algo que para mí sí fue totalmente nuevo. Muy bien, Wendy, bienvenida. Y es que resulta ser que Michael Jackson tuvo unos hermanos gemelos, Marlon David y Brandon Jackson. Pero resulta ser que Brandon solamente vivió un día, es decir, falleció a las pocas horas después de haber nacido, y sobrevivió Marlon, que tiempo después pues formó parte de la agrupación. De ahí sigue Steven Randall Jackson, mejor conocido como Randy Jackson, que nació el 29 de octubre del 61. También formó parte de la agrupación. Y finalmente, la hermana más chiquita y muy famosa también es precisamente Janet Damita Jo Jackson, a quien conocemos como Janet Jackson. Ella nació el 16 de mayo del 1966. Y pues, ¿qué lugar ocupa Michael? Pues Michael ocupa el lugar 8 en el listado de los hermanos, ya que, como te dije, inicialmente nació el 29 de agosto de 1958. Hay algunas anécdotas de la vida de Michael, entre los cuales destaca que, de manera subrepticia, sus hermanos Jackie, Tito y Jermaine agarraban la lira de su papá y se ponían a tocar. Y que para que Marlon y Michael no los acusaran, se los llevaban a la tocada. Hasta que un día el papá de perdón, el papá de los Jackson, Joe Jackson, se da cuenta de que se había llevado la lira y los cacha. Pero para la fortuna de estos chavos, pues se da cuenta que tenían aptitudes y habilidades para la música. Y entonces decide, pues con una visión más que artística, mercantilista, porque este tipo lo que hizo fue, y esto pues lo vemos ya a lo largo de la historia de los Jackson, pues lo que hizo fue convertirse en una persona que lo representaba, pero también vivía a costa de sus hijos, ¿verdad? Visque representándolos. Bien, ¿cómo se forma la primera alineación de los Jackson Brothers? Esta es integrada en 1990, 1962 por Jackie, por Tito, por Jermaine y dos amigos de ellos, Reynold Jones y Milton Haight.
Un poco tiempo después, en 1963, es cuando Marlon en la voz y percusión y Michael en la voz, guitarra y percusiones ingresan en la alineación. En ese momento, el repertorio de la banda estaba basado en rhythm and blues, en pop, en soul, en folk, en pop rock, y posteriormente le entraron al disco. Pero en el 67, este cuate Reinhardt sale del grupo y entonces Tito queda como líder de la misma. Y el otro cuate que les dije, Milton, también sale del grupo. Y entonces entra un cuate que se llama Steven Randall, en las voces y en el bongo y en bajos. Y también tocaba la batería, pero esta también le es conferida a un cuate de nombre Johnny Jackson, de quien en los chismes que corrían por ese entonces se decía que era primo de los Jackson. Lo cierto es que no queda claro, porque hay un momento en el que él entabla una demanda contra los Jackson por derechos discográficos, pero resulta ser que en el año de 2006 muere, alguien lo apuñala y ahí se petatea. En 1963 es cuando cambian al nombre de Jackson 5, porque una de sus vecinas así les decía, están tocando los Jackson 5. Pero hubo otro nombre que la banda tuvo, como fue Ripples and Waves plus Michael. ¿Por qué? Porque ya de hecho Michael Jackson empezaba a despuntar como lo que iba a ser, como la gran estrella que fue. Y fíjense que les decía yo que inicialmente tocaban covers, y es precisamente con un cover de Temptations, ese grupazo del rhythm and blues, del soul y del funk, con esta estupenda rola que se llama My Girl. Bueno, pues empiezan a tocar los Jackson y sucede que dan un concierto en el Apollo Teatro, muy conocido, ¿verdad? Y de ahí se dice que es cuando empiezan a saltar a la fama, hasta que llega un momento que Diana Ross se fija en ellos y los amadrina. Pero por ahí en esta investigación, acuérdense que lo que nosotros hacemos cuando escribimos nuestras columnas es una investigación para que ustedes tengan información fehaciente. Por eso sé que no. Que no fue en ese momento cuando Diane Ross los conoce. Ya les voy a decir cuándo fue. Los Jackson 5 logran un contrato con esta disquera Motown, que es una disquera que fue creada por afroamericanos para afroamericanos. Y dentro de estos hay una playa de grandes artistas de nuestra música, entre los que están pues Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross and the Supremes, The Temptations, The Four Tops y Gladys Knight and the Pip, nada más por decirles algunos, ¿eh? Hay muchísimos más. Pero resulta que no funciona mucho y llega un momento en que los Jackson cambian de disquera. ¿Cómo sucede el encuentro con Diana? Pues fue en una fiesta navideña, una fiesta que precisamente Motown Records dio para los artistas. En esa fiesta actúan los Jackson 5 y ahí es cuando Diana Ross se fija en ellos y entonces decide, como yo les digo, amadrinarlos. Y precisamente hay un álbum que se llama Diana Ross Presents the Jackson 5 de 1969, con el cual los Jackson empiezan a despuntar. Bueno, pues estos son algunos aspectos, ¿verdad?, interesantes en la vida de los Jackson. Y como ustedes saben, pues a mí me gusta compartir algún álbum, insisto, en este caso no es el LP, sino es este CD doble que estamos escuchando la música de fondo,
que tiene pues toda una composición de grandes rolas de tanto de Jackson como de Jackson's Five. Yo aquí les pongo algunos conciertos de Jackson's para que ustedes vean, pues que de hecho Michael Jackson, por varias características como eran su voz, su carisma y su habilidad para bailar, es como se convierte entonces en el líder de los Jacksons. Ya para cerrar esta edición les voy a comentar cuatro aspectos que son de alguna manera interesantes. Primero, sobre el escenario de Jackson 5, sabían cómo hacer estallar el entusiasmo del público con gran energía juvenil acompañada de música palpitante, aderezada con pasos de baile cuidadosamente preparados y con el pequeño Michael actuando como un James Brown, fíjense, en miniatura. Esa mezcla seguramente constituyó el secreto del éxito en cada uno de sus espectáculos. Segundo, los chavos se convirtieron en héroes populares, protagonistas de programas especiales de televisión y de cómics de aventuras muy vendidos en la Unión Gabba en esa época. Tercero, en realidad Motown Records frenó mucho la creatividad de los chavos, como por ejemplo que los impidió mucho, les puso muchos obstáculos para que ellos escribieran y produjeran sus propias canciones. Entonces, este fue uno de los principales motivos por los cuales los Jackson salieron de Motown Records. Pero también en el momento en los que los Jackson salen de Motown, empieza la debacle de esa compañía disquera. Ni modo. Y cuarto y finalmente, en torno a los Jackson existe toda una serie de mitos urbanos. Por ejemplo, yo les pongo uno que dice que existe en torno a la relación del papá con los hijos. Y es que fíjense que entre estas cosas que se dicen está precisamente uno que habla de que el papá hacía orgías con los hijos mayores de los Jackson y que los hijos menores, entre ellos Michael, presenciaban estas bacanales. ¿Quién sabe si sea cierto? El caso es que está ahí señalado. Bueno, pues amigos y amigas, queridos y queridos de Ecos Rock, de esta manera concluye esta edición, esta transmisión. Estaríamos con ustedes en unos días en cuanto salga la columna de mi querido amigo Daniel Suárez, que como les comenté hace un momento, está dedicada a ese gran filme de Trainspotting. Sería la segunda parte. Les voy a mostrar la página para que tengan a bien, me busquen, entren y ya con lujo de detalles. Ahí está Ecos Rock en Facebook. Y como siempre lo hago, vamos a terminar con un pedacito de las rolas de Jackson, Great Places. Bueno, amigos y amigos queridos y queridas, pues yo me despido como digo siempre. Nos vemos pronto, chao, sean felices.